largo la pelota de Candelo González Lazo. ¡Qué golazo! Venía Estefano, centro al área solito, cabezazo, gol, golazo, golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo, de Atlético Nacional, tiemblan las montañas, apareció Fabián González Lazo arriba, se notaba que iba a ganar, cuando la pelota caía, era evidente que iba a ganar. Cabezazo, palo y adentro. Y a... Andrade. Arriba para Fabián. De Andrade. Cabeza al arco. Arriba está. Uno en la primera mitad, Nacional 1 la Equidad 3. Fabián, la firma del gol. Le faltó ahí ser agresivo, Atlético Equidad dio mucho espacio, le dio tiempo a un hombre como Andrade, que si hace las cosas bien cuando está presionado, pues mucho más, cuando no tiene nadie encima, cuando nadie va y lo ataca. Y termina saltando, sacando un muy buen centro. La pelota vuelve a quedar para Yesú, para levantar la pelota Yesú, levantar la pelota Yesú, el cabezazo de González Lazo, sorpresivo, número 17, al palo y lo dejaron. Y por poco vacuna Nacional, Carlos Antonio. Y ese es el fuerte, ese es el fuerte. El centro y el cabezazo. Ese es el jugador que marcó goles en Millonarios. Fla, entrega zona de ataque. Intenta Atlético Nacional liquidar el pleito. Centro, segundo palo. Segundo tiempo, Nacional pone 2, Chico 0 en Winsport Ball. Daniel Pérez, otra vez Torres aparece. Otra vez Torres y el concepto es el mismo. El centro es muy bueno, creo que es de Fabián González Lazo, por eso lo va a celebrar con él. ¿Cuántos minutos dieron? Sí, señor, 90 más 4. Va el rifle, arranca el rifle, topa de Aguilar, el rifle, pierna derecha, remata el rifle. ¡Qué golazo! Faltaba el tuyo, Andrés. ¡Gol! ¡Rifle Andrade! ¡Define una vez más! ¡Y una vez más! ¡Se convierte en jugador! Si es Miranda o los volantes centrales, Buitrago, Medina, pero tiene alguno que tapar a Haaland, porque Haaland empieza a jugar libre y también fuera de la zona de referencia, que me imagino que es lo que quiere el profesorio. Viene González Lazo. Aguanta la marca de Carrero. Sigue González Lazo. Se lo lleva a Carrero. ¿Qué dice el juez? Falta afuera del área. Afuera del área. Afuera del área sobre González Lazo, que ya se llevaba precisamente a Carrero. Y ahí, además de Laura, tarjeta amarilla. El todo minuto ya se ha consumido. Uno. Sale Brian Córdoba, transporta por la raya esa pelota, buscando arriba la conexión con González Lazo. González, qué balón mete para que venga el Ibelton. Atención, aquí hay falta. Acompaña Haaland. Ya se va sumando también Bragieri, manda al área, atención ahí para que castigue. Baldomero arrasa, piso, el arquero que salva, el arquero que salva aquí en segundo. De primera hacia Haaland, se fue Barrera, Haaland libre, Andrade por dentro, libre Andrade, las pelotas para Fabián González, habilitado, viene el empate, Fabián González saca el arquero, defina y lo que salvó el Pecoso. ¿Cómo anotar otro gol? Hernández, casi 43, pase, tres dedos para Fabián González, cabezazo inmenso. Fabián González Lazo desde atrás impacta la pelota y el balón que se abre, se salvó el blanco, lo tuvo ahora el equipo verdolaga. Uf, bien, creo que es la primera que gana por arriba, ¿no? Le da con el borde Vladimir y salta muy bien, salta por encima de Payares. We'll be right back.